Muchas gracias, embajador, y gracias por sus palabras. Es un honor compartir esta mesa, hacer un reconocimiento expreso al presidente de Imbarco, Héctor Otey, al ingeniero Osuna, que son figuras de trascendencia en la historia de esta empresa. Quiero hacer una breve reflexión sobre cómo está compuesto el capital de esta empresa. Es una empresa pública provincial de la provincia de Río Negro, provincia a la que pertenezco y que he representado largamente en el Congreso. Y nunca en la cabeza de un político rionegrino, a mí me ha tocado ser candidato a gobernador, nunca hubo ninguna acción de ningún partido político que planteara la injerencia de la política en la conducción, en el gerenciamiento y en la dirección de la empresa Imbar. Hay una clara conciencia de que este es un proyecto que tiene que tener autonomía, que tiene que ser conducida con capacidad y con talento, en donde la política debe acompañar. Recordar un hecho histórico, porque en Argentina hay cosas que tienen que ver con la brutalidad de la ignorancia y la estupidez. Y bueno, en el 2000 tuvimos un gran debate, porque había sectores del Congreso, y especialmente de la Cámara de Diputados, que impedían el acuerdo con Australia, porque había una tarea de aporte tecnológico de la Argentina, que era la recuperación de los residuos que iba a provocar o producir el reactor, que INVAP estaba en condiciones de reacondicionarlo y remitirlo nuevamente al país de origen. Gran debate, un gran debate que todavía hoy sigue persistiendo. Yo vengo de un plebiscito en Sierra Grande donde lamentablemente el pueblo de Río Negro y el gobierno actual, el actual gobierno, impidió un convenio ya firmado por la expresidenta y creo que también estaba el canciller con la República de China, que tenía que ver con un financiamiento para construir un reactor nuclear en la región de la costa atlántica rionegrina. Muy probablemente el destino iba a ser Sierra Grande. Bueno, el obispo de Viedma, algunos sectores de las Fuerzas Vivas, un gran debate, la comunicación, que en la Argentina es estúpida también muchas veces, que impide el desarrollo y el progreso. Y creo que también debemos dar un debate con el rol, con todo respeto lo digo, con los lineamientos de la Iglesia en esta materia. La Laudato Si, que sostiene un país pastoril, no tiene destino la Argentina. A ver, no se puede hacer reactores nucleares, no se puede hacer minería, no se puede generar ninguna. Yo no estoy hablando de que se contamine. Estoy hablando de que el Estado debe garantizar el respeto ambiental, pero el desarrollo tecnológico nuclear es vital para el país, no solamente para exportar, sino también para el desarrollo interno de energía. Quiero decir que este es un debate que no está abierto, porque nadie habla de esto, nadie habla de esto, pero nosotros en el sur argentino tenemos un desarrollo minero extraordinario, oro, plata. Todas las minas están sin producir, salvo algunas en la región de Santa Cruz. Tenemos el mayor yacimiento minero de plata en Navidad, en la provincia de Chubut, que está sin producir, lo cual atenta contra nuestra posibilidad de desarrollo. Dicho esto, me parece que este tema también requiere de un debate y de una Iglesia comprometida con el desarrollo y con la producción, con la generación de empleo, no con la fábrica de pobres. El otro tema que quiero decir es que Argentina tiene que recuperar sus fuerzas armadas y tiene que tener una empresa proveedora de la defensa. Empresa nacional proveedora para la defensa. INVAP demostró en este tiempo que puede hacer radares, que puede hacer tecnología aplicada para barcos de la Marina, que puede hacer también trabajo para la Fuerza Aérea como las hizo. Y el Estado Nacional tiene que mirar este tema,
que sustituye importaciones y que genera tecnología nacional propia para las Fuerzas Armadas, para la defensa, que están totalmente con inexistencia de equipamiento. Este me parece que es un rubro extraordinario. En Estados Unidos, fundamentalmente, este negocio de la provisión de equipamiento tecnológico para la defensa es un gran negocio de muchas empresas que trabajan con el Estado. Acá tenemos una empresa capacitada, y quiero recordar en el 2005 un gran debate que tuvimos también en ese gobierno. Después me comenta motivo de la risa. En el 2005 tuvimos un gran debate con el gobierno del presidente Kirchner respecto a quién más podía construir radares. Y había sectores, lamentablemente, que querían importar esos radares. Ese debate se concluyó en Bariloche, en donde en ese momento el ministro Pampuro, ministro de Defensa, ratificó la decisión política. INVAD empezó a trabajar en el tema radares, reparación primero de los viejos radares que tenía Argentina, y luego ya en la fabricación de radares. ¿Qué quiero decir? Que es posible llevar adelante un fuerte desarrollo de política nacional, de tecnología nacional, en orden a temas que son de interés vital para la Argentina, como es la defensa, como es las Fuerzas Armadas, que hay que recuperar para el país. Por último, quiero decir que el Congreso estuvo siempre. El Congreso, siempre la mirada del desprecio de los argentinos, en general siempre se aprovecha a hablar mal de los diputados y los senadores. Está acá acompañándonos en ese momento el diputado Fernández Valoni, con el que compartimos este debate. Estuvo siempre. Estuvimos en el peor momento de la década de los 90, cuando había una restricción de aportes y de recursos económicos del Estado a INVAD, y desde el Congreso, con el presidente de la Comisión de Presupuestos, Carlos Alberto, logramos financiamiento para el desarrollo tecnológico del proyecto CARE. Estuvimos en todos los debates necesarios también en la discusión del presupuesto para ayudar a la empresa en los momentos difíciles. Y estuvimos cuando teníamos que poner la cara frente a los hiperambientalistas, que lamentablemente en la Argentina siguen creciendo de manera peligrosa para el país. La Argentina puede tener un gran destino, puede ser una potencia importante. Además, desde el punto de vista nuclear, éramos potencia. Le llevábamos 20 años de diferencia a Brasil. Podríamos haber desarrollado el submarino nuclear, desarrollo misilístico para cuidar nuestras fronteras, en fin. Recién hablaron de Barreto. Barreto es un héroe, es el Barón Brand argentino. Había hecho ya el desarrollo del misil y está trabajando en el tronador. Estamos hablando de estas cosas que parece que no se hablan porque esta es la Argentina que no se conoce. Y fundamentalmente lo que hay que tener acá, y es una reflexión desde el punto de vista de política institucional, es una visión nacional de este tema. Fundamentalmente una clara visión nacional. Desde el punto de vista de que esto es un área en donde hay talento, capacidad, formación, que comenzó en la década del 40 con el proyecto de la isla Huemul, que fue un fracaso, pero que abrió camino luego a lo que fue el Balseiro, a lo que fue la formación de científicos argentinos, a lo que fue el primer reactor en Bariloche. En fin, toda la historia esta es una historia atrapante, de gente de talento y de capacidades, en donde está una parte del futuro argentino, porque la Argentina puede exportar tecnología, como lo ha hecho, puede exportar materia prima, puede incorporar industrialización a la materia prima, en fin. Por ahí va el camino, por el lado del trabajo, del desarrollo nacional, del crecimiento, del empleo. Me parece que ese es el futuro que todos queremos para el país.